El fiscal Carlo Magno Alvarenga, fiscal ambiental, espera informe solicitado a la municipalidad para determinar el responsable actual del vertedero, donde días pasados se produjo un incendio y provocó la denuncia de vecinos. Se presentó una denuncia por un incendio que fue producido en el vertedero municipal, ¿verdad? Y esa investigación está en pleno desarrollo en este momento. Justamente estamos a la espera de algunos informes. Hemos solicitado informe a la municipalidad, al Ministerio del Ambiente, y también hemos pedido la constitución de técnicos que puedan acompañarnos para hacer una verificación ahí en el lugar y constatar el estado en el que se encuentra y si se están cumpliendo con las medidas de mitigación y también con el uso establecido en su licencia ambiental. ¿Qué tipo de informe está pidiendo a la municipalidad fiscal? A la municipalidad se solicita en realidad copia autenticada del contrato con la empresa que está encargándose del servicio de recolección de basura. Lo que queremos determinar es, en cuanto a la responsabilidad, a quién le compete conforme a ese contrato el mantenimiento y la utilización del vertedero municipal. ¿Ya vinieron vecinos a testificar, fiscal? Sí, efectivamente, uno de los denunciantes y también otras personas vecinas han comparecido ya ante el Ministerio Público a dar su declaración testimonial. Explicaron las circunstancias que les afectó, que principalmente fue todo lo referente a los malos olores, invasión de moscas, y también unos días que fueron afectados por una quema provocada dentro del vertedero. Paralelamente, Ingesa también radicó una denuncia fiscal. En realidad, dentro de esta causa no tenemos la constancia de denuncia que haya realizado algún representante de la firma Ingesa. Sí, explicando y para que tengan un mejor panorama, en realidad, durante el tiempo en el que se hizo la denuncia y las diligencias, yo estuve de vacaciones durante la feria judicial. Pero sí, al reincorporarme, es entre una de las causas que se me pasa para la observación, y al hacer las consultas pertinentes fui informado de que aparentemente habría también una denuncia, pero que se habría presentado ante la Policía Nacional y posiblemente ingresó en alguna unidad penal ordinaria. Entonces estamos nosotros abocados también en encontrar esa denuncia, pero constancia específica dentro de esta causa no tenemos de que hayan realizado denuncia. Bueno, el proceso sigue entonces, fija. Sí, de hecho que como te decía, hemos solicitado informes a la municipalidad, al Ministerio del Ambiente, y también estamos a la espera de constitución de técnicos tanto de la Dirección del Medio Ambiente como del Ministerio del Ambiente, para hacer una verificación en el lugar y, como te decía, constatar si es que se está cumpliendo con las condiciones y reglas establecidas en la licencia y puestas en el estudio de impacto ambiental.